Hola queridos amigos, bienvenidos al canal Priyatnava Petita. Soy Arti Markosov, su amigo en la cocina. Hoy vamos a hacer una receta, pero riquísima, con tres rellenos diferentes. Una receta vegetariana. ¿Por qué? Porque varios de ustedes, mis queridos suscriptores, me han preguntado: Arti, en la comida soviética, que es rusa, ucraniana, georgiana, etc., ¿existen algunas recetas vegetarianas? Y yo les dije, sí, mis amigos, aquí está. Y después ustedes me preguntaron, Arti, ¿existen las recetas, pero veganas? Sí y no, mis amigos, porque hoy la receta antigua ucraniana, que es vegetariana por su origen, la vamos a hacer vegana. ¿Por qué? Porque ustedes lo pidieron. Así que, si están listos, para Banderot, como decimos en ruso, Bariniki, ¡poyéjale! ¡Cacha, se me olvida, mis amigos! Ven ese video hasta el final, porque tenemos varias cosas muy padres, como este. Vamos a probar nuestros jitomates marinados con nuestras Bariniki. También los vamos a acompañar con el pan de masa de madre con linaza. Y también, obviamente, vamos a degustar nuestras berenjenas georgianas. Así que, no lo pierdan. Vean este video hasta su final. Bariniki. Paneslas, matrena. A ver, compas, por lo mientras les encargo, pónganle like a mi carnal, si está echando ganitas, ¿no? Ponemos like, suscríbanse y comenten el chihuahua. Ahí les encargo. Voy a checar. Nos vemos. La receta de Bariniki empieza con el aderezo clásico de la cebolla sazonada. Voy a usar un método que aprendí de un chef, Ilya Lazarson. Miren, aquí tenemos nuestro aceite de olivo frío. En ese aceite de olivo frío vamos a poner nuestra cebolla fría, como los rusos. Tal vez no tengas mucha experiencia con el calor. Ok, miren, aquí está. En ese momento vamos a poner nuestro horno al fuego máximo. Nada más para que se caliente. En 3 minutos, que ya empieza a hervir el aceite a unos 230 grados, vamos a poner al fuego lento, mínimo posible, y lo vamos a sazonar durante media hora. Y van a ver que va a salir un aderezo chupadeos. Y ahora, mis amigos, vamos a ocuparnos de la masa. Primero vamos a colar nuestra harina. Ponemos un poquito de sal. Un poquito de aceite de olivo. Y agua a 65 grados. Puede ser a 80. Realmente, cuando el agua está ya se hirvió, la dejan 3 minutos. Y ahí está, a 65 grados. De nada. Y lo vamos a mezclar. Ahora, la receta original también hubiéramos puesto un huevo. Pero pues, estamos haciendo una receta vegana. Por eso no va a haber huevos en ese video. Primero vamos a mezclar con la espátula porque está bastante caliente la masa. Ya empezó a oler porque no es... Esta masa se llama zavarnoye tiesta o la masa precocida, porque ya empieza un cierto proceso de cocción. Ok, ya cuando mezclamos como podíamos, en 30 segundos empezamos a amasar con nuestras manos. Ya no va a estar tan caliente, pero va a estar tibio. Literalmente, la basura me agarró con las manos en la masa. Ups.
Lo vamos a mezclar, amasar unos 5 o 8 minutos y va a estar lista. Ya cuando formaron más o menos así, después de 5 minutos, a esa masa, mis amigos, no vamos a poner huevo, pero sí, mucha fuerza. Y ya está nuestra masa. Ahora nada más la vamos a poner en una bolsita y vamos a dejar que descanse unos 20 a 30 minutos. Mientras tanto, mientras estamos esperando que nuestra masa se repose tranquilamente, vamos a ocuparnos de los rellenos. El primer relleno va a ser la col con la cocción lenta. Vamos a ver cómo se hace. Aquí tengo mi sartén con un poquito de aceite ya precalentado y vamos a poner un poquito de zanahoria rallada. Ponemos un poquito de cebolla y lo vamos a sazonar. Ya que se sazonó un poquito nuestra zanahoria con cebolla, miren, ya vamos a poner un poquito, unas 2 cucharas de pasta de tomate para el color. Ok, y de inmediato ya vamos a añadir nuestra col ya picada. Y ahora al fuego lento lo vamos a cocer unos 10 minutos. Es importante que todo ese tiempo estamos mezclando nuestra col. Ya pasaron 10 minutos y ya está nuestro relleno de nuestro repollo, de nuestra capusta. Y voilà. Y ahora vamos a ocuparnos del siguiente relleno de los hongos. Vaya jale. En el mismo sartén ponemos nuestro aceite de olivo. Normalmente en esa etapa originalmente pondríamos mucha mantequilla, pero estamos haciendo una receta vegana, ponemos aceite de olivo. Lo vamos a poner al fuego máximo y mientras vamos a cortar nuestros hongos. En este caso tengo hongos portabello y lo vamos a freír. Miren, ya está bien calentado nuestro horno, ya está echando humo. En ese momento ponemos nuestros hongos. Los hongos vamos a freír a la temperatura máxima, rápido, para que no suelten su jugo. Ya pasaron 3 minutos, ya están nuestros hongos, nuestro relleno está listo. Ahora lo vamos a poner un poquito de sal, después de ya. En su punto, perfecto. Y ahora vamos a ocuparnos del tercer relleno, que es clásico de puré de papa. ¡Vamos! Y bueno, mis amigos, aquí están nuestras papas hervidas, el primer relleno, el relleno clásico. Normalmente nosotros en Rusia y en Ucrania lo que haríamos es lo siguiente: lo vamos a batir y en ese momento a unos 400 gramos de papas añadiríamos como unos 100 gramos de, podemos añadir 100 gramos de mantequilla. Es la receta clásica, pero queremos hacer la receta vegana. Entonces lo que vamos a hacer es una versión griega. Aquí tenemos nuestro aceite de olivo, un poquito de vinagre de manzana y lo vamos a mezclar bien. Y voilà, tenemos nuestro relleno de papas. Y ya está, mis amigos, nuestros 3 rellenos. Vengan, les muestro. Capusta. ¿Cómo se llaman?
Грибы, claro. Грибы y puré de papa. Puré en ruso. Y también nuestro aderezo, miren, vengan, ya pasó media hora y ya está un poquito caramelizado. El aceite, ese aderezo tiene muchísimo, pero muchísimo sabor. Ok, ahora nada más nuestro aderezo de papa. Vengan, les muestro la papa. Esa está muy rica, miren, está muy suave, pero le falta un poquito de ese aderezo. Miren. Así y así, y ahora lo vamos a mezclar y ya está listo nuestro aderezo. Ahora sí, ahora vamos a ocuparnos de nuestra masa. Vaya gel. Y ya se descansó, reposó nuestra masa. ¿Dormiste bien? Oh, yeah. Claro, miren qué suave es. También hicimos nuestros rellenos y nuestro aderezo. Ahora vamos a formar nuestros vareniki. Ok, y ahora vamos a hacer nuestros vareniki. Y ya está, mis amigos, el momento emocionante de hervir nuestros vareniki. Me pueden preguntar por qué se llaman vareniki. De la palabra varij, o hervir en ruso o en ucraniano. Así que por eso, vareniki. Vamos a vamos a hervir nuestros vareniki. ¿Les parece? Bueno, primero en el agua vamos a poner un poquito de aceite. También vamos a poner un poquito de sal. Y un poquito de albahaca para el sabor. Y ya vamos a poner nuestros vareniki. Miren, mis amigos, el momento que nuestros vareniki ya empezaron a flotar así. Vamos a esperar unos 3 minutos y ya lo vamos a poder sacar de nuestras ollas y servir y comerlo. Mientras estamos esperando a nuestros vareniki, vamos a ir a la sección cultural donde les cuento un poquito de ese platillo y su significado importantísimo en la cultura ucraniana. Un antiguo platillo de vareniki tiene su origen en Ucrania y tiene unas historias muy interesantes de supersticiones, creencias de futuro entre las antiguas muchachas de Ucrania. ¿Por qué? Las muchachas ucranianas pensaban que vareniki es un platillo mágico que podría contar el futuro. ¿Cómo? Ahorita les cuento. Siguen conmigo. Entonces, lo único que tenía que hacer una muchacha ucraniana es poner muchos nombres de los hombres con cuales ella quisiera casarse, aunque no conociera a esa persona. Ponía Grisha, Vanya, Vladimir, etc. en relleno de vareniki. En el momento de echar los vareniki en el agua, tenían que observar cuál de los vareniki flotaba primero. Agarraban ese vareniki y veían el nombre. Y si era Vladimir o Grisha, Iván, ya la muchacha estaba asegurada que ese va a ser la persona. Entonces ya iban a la calle y buscando a ese Grisha, Iván o Vladimir.
Y pobrecito, ¿qué culpa tiene él de ese bareño? Y muy a menudo, al encontrar a esa persona con ese nombre y que más o menos bien, ya la muchacha estaba tan convencida que esa era la persona que ya empezaba a hacer todo lo posible para casarse con esa persona. Pero bueno, también es muy importante para las mujeres que no pueden embarazarse. Se creía en la antigua Ucrania que las mujeres que tenían problemas de infertilidad, lo único que tenían que hacer es encerrarse en la casa y empezar a hacer vareniki con mucho cariño y con mucho amor. ¿Por qué? Porque se cree que vareniki parecen a una pancita de una mujer embarazada. Entonces la mujer tenía que concentrarse y hacer vareniki pensando en sus futuros hijos. Y otra cosa muy interesante, pensaban que vareniki tiene una capacidad no solamente de contar el nombre de su futuro marido, pero también de dónde va a ser y cómo la va a tratar. ¿Cómo? Fácil. Se creía que los animales tenían una conexión especial con el mundo de espíritus. Entonces, al hacer los vareniki, los daban a los perros. Y si el perro comía vareniki aquí mismo, significa que esa persona, su futuro marido, está de aquí, de cerquita, de su pueblo, de cercano. Si el perro agarraba vareniki y iba lejos, significa que el marido va a estar de otro pueblo y de muy lejos. Si el perro escupía el vareniki, quiere decir que si mi perro quiere comer su comida, menos su marido. Así que se tenía que aplicar. Ahora, ya saben, algunas historias y mitos y supersticiones de ese platillo antiguo ucraniano místico llamado vareniki. ¡Hola, mis amigos! Ya están listos nuestros vareniki y ya es el momento de servirlos. En nuestro caso, las vareniki que hicimos son bastante grandes. Se puede hacer más chiquitos. Y ya por fin, miren qué lindos están nuestros vareniki. Ahora solamente tenemos que poner nuestro aderezo. Miren, que nos... ¡Ay! Que empezamos en el principio. Es una delicia de cebolla caramelizada, pero que va a saber a gloria, mis amigos. Ya, el aceite como tal ya lo ponemos en los platos para que no sea hacerlo demasiado aguado. Ya, está, mis amigos. Ahora vamos a servirlo a nuestro plato. Pero antes de esto, miren, lo voy a acompañar con el pan recién hecho esta mañana. Vamos a escucharlo. ¡Ay, papá! Miren, es un pan de masa madre. También así. Miren, muy crujiente por afuera y muy suave y flexible por adentro. Y ahora vamos a poner las berenjenas georgianas. Miren. Bueno, son mexicanas, pero al estilo georgiano. Que ya hice esa la receta en la primera temporada, que aquí pueden ver la receta completa. Otra cosa, mis amigos, aquí tenemos nuestro frasco de los jitomates marinados que ya estaban ahí en el refri como 3 semanas mínimo. Vamos a ver nuestros jitomates. Muchos de ustedes me han preguntado, pero ¿a qué saben? ¿Cómo están? ¿Si están suaves o qué? Ahorita los vamos a probar junto con todo. Miren, ahí está. Vengan acá conmigo. Nuestros vareniki. Ahora vamos a poner uno de repollo, otro aquí tenemos de hongos y ponemos otro de papa. Ahí está, de papa. ¿Cómo sé? Porque está todo transparente, se ve. Ahí está. Ahora sí ponemos un poquito más de aderezo y un poquito de ese aceite que está impregnado del sabor de cebolla. Y ahora sí, vamos a probar. Y ya, mis amigos, la parte favorita de mis recetas. Vamos a dar una probadita a todo lo que he mencionado en el principio. Qué bueno que todavía están aquí, porque no me gusta comer solo. Miren, vamos a empezar con nuestro vareniki. Empezamos con la de papa, miren. Priada, una petita. ¡Delicioso! Suave, rico, jugoso. Y el puré de papa al estilo griego que hice,
La verdad sí me gusta mucho esa combinación, mis amigos. Es una de las recetas que comes algo vegano, pero no pierdes absolutamente nada. Priyatno apetita, nuevamente. Vamos a probar nuestro jitomate. Y empezamos a morderlo así. Siempre se come con las manos. Está muy bien sazonado. Hasta pica porque lo hicimos picoso. Precisamente para ustedes. Pica, pero bien sabroso. Miren lo jugoso que es adentro. Si esperen otros tres semanas, va a ser aún más jugosito. Pero ya está muy bien sazonado. Bueno, mis amigos, ustedes no tienen que solamente ver, ya saben cómo preparar todo eso. Espero que también puedan hacerlo en sus casas y compartir esas delicias con sus seres queridos. ¿Saben por qué? Porque lo merecen ustedes y ellos. Priyatno apetita y como siempre, danna ustrecha. Paka paka.